Un comando atacó a los policías que custodiaban el dinero del programa Prospera, en el tramo carretero Teapa, Tabasco-La Unión y asesinó a dos agentes. Integrantes de un grupo armado emboscaron a agentes de la Policía Estatal Preventiva, PEP, y Municipal, que custodiaban dinero del programa Prospera, para habitantes del municipio de Ixtapangajoya, en Chiapas, donde perdieron la vida, dos oficiales, informó la Fiscalía. En un comunicado explicó que los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, en el tramo carretero de Apa, Tabasco-La Unión, municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, cuando de los matorrales salieron hombres armados que atacaron a las patrullas que custodiaban el dinero que había sido retirado minutos antes de la sucursal de Bansefi. Los agresores consiguieron llevarse 549 mil pesos del programa Prospera para mujeres de Ixtapangajoya, en la frontera con el estado de Tabasco. Los hechos ocurrieron a la altura del punto conocido como Las Tecas, entrada a la comunidad Abasolito, municipio de Ixtapangajoya, Chiapas. Como resultado de la agresión, perdieron la vida el agente de la PEP, Rosalindo Villarreal Pérez, y el agente de la Policía Municipal, Miguel Ángel de la Cruz Peña, dio a conocer la Fiscalía. También resultaron heridos, Elmer Hernández López, de la Policía Municipal, e Isidro Héctor Bravo, de la PEP. Cuerpos de socorro llegaron al sitio para dar los primeros auxilios a los agentes heridos y trasladarlos a hospitales de la región. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que elementos de la PEP brindaron apoyo en escoltamiento para el traslado de valores del programa Prospera, cuando dos vehículos compactos y una motocicleta interceptaron la unidad en la que se transportaba 594.200 pesos, agrediendo a los uniformados con armas de fuego, quienes repelieron la agresión. Después de los hechos, la Fiscalía de Chiapas entabló comunicación con la Procuraduría de Justicia de Tabasco, con el fin de ubicar a la banda de asaltantes. Más información en el blog del narco.com.